¿Qué onda, chicos? Aquí estamos de nuevo en un video de este su canal Acuariofilia BC2.0. Y bueno, el video de hoy va sobre varias cosas. Bueno, el video va más enfocado sobre cómo alimento yo a la artemia. Cómo alimento yo a la artemia, qué es lo que realizo y cómo se las doy. Muy bien. Ok, este es un vaso con levadura. Levadura de pan. Muy bien, ¿qué tipo de levadura uso yo? Bueno, yo uso esta. Aquí en México venden esta que se llama Saf Instant. Levadura de panadero. Levadura instantánea, fermento instantáneo. Muy bien. Ok, ¿qué es lo que hago? Uso uno de estos vasos que creo son de 12 onzas aquí en México. No recuerdo exactamente cuánto es de... en mililitros, pero bueno, es un vaso más o menos... pues más o menos para ver si viene el tamaño. Pues es un tenedor de estos desechables. Quieren más o menos comparar el tamaño. Aquí está, bueno. Ok, ¿qué es lo que yo realizo? Muy sencillo. Lleno con agua salada. Agua salada que yo ya he preparado previamente. Creo tengo ya un video de cómo preparo yo el agua, la sal, el agua salada. Voy a dejar aquí abajo el link en la descripción. Bueno, lo que hago es lleno el vaso, luego agarro poquita levadura en una de estas cucharas medidoras. Es de un tercio de cucharada. No, es un tercio de cucharadita. Un tercio de cucharadita. Un octavo, disculpen. Un octavo. El error. Un octavo de cucharadita, toda llena hasta donde, pues hasta esta parte, y pues la vertemos. Posteriormente lo que procederíamos a hacer pues sería revolver y dejar y ponemos a calentarlo posteriormente 5 minutos en el microondas. Esto con el fin de que pues la artemia evitemos que pueda fermentarse en el agua y pues matar a nuestras artemias, como vemos aquí, si ven que se están moviendo, y pues dejamos posteriormente enfriar, ¿no? Pero es un poco lógico tener que dejarla enfriar, si de todos modos vamos a calentarla, si de todos modos vamos a dejarla enfriar, pero como les comento, pues es más que nada por el hecho de que evitemos que se fermente el agua. Como vemos, ya hay varias artemias. De hecho, estas aquí creo que es una pareja. Estas dos que vemos aquí. A ver si enfoca. Sí, son una pareja. Como ya, pues ya están tomando un tamaño bastante considerable. Y muy bien, ¿qué es lo que hacemos entonces en este caso? Ya a nosotros haberla vuelto a revolver, pues echamos despacio, que no hagamos mucho batidero. Y pues el agua estará quedando, como ven, se comienza a poner blanca. Es muy importante que utilicemos, bueno, ya hemos echado todo, que utilicemos agua salada para pues así evitar que tengamos que estar reponiendo y a lo mejor los parámetros puedan cambiarnos o algo, ¿no? Muy bien, pues esto es sobre el video. Y bueno, añado una noticia de que pues en este caso lamentablemente la reproducción de nuestros betas no pudo realizarse con éxito. Pero pues estaremos tratando nuevamente. Y de hecho pues conseguí un nuevo macho Delta. Regalado por un compañero.
Y pues estaremos ahora intentando la reproducción pues con este y alimentándolo bien. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Estaré subiendo yo creo que esta semana un video de cómo realizo yo la alimentación para las pulgas de ajo. Muy bien, chicos, entonces no olviden dejar su like, compartir y pues cualquier duda o comentario aquí abajo. Estaré respondiendo a los dos y que tengan un muy buen día. Hasta luego.